Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas tardes, buenas licenciada. tardes. Buenas Un gusto saludarles, qué bueno que están tardes. aquí Buenas tardes. conmigo. Hola, ¿cómo estás? Ya vamos a iniciar la clase. Disculpen el atraso. Pero se murió mi computadora, entonces ahora ando ahí. No era lo que se contaba, no me entendió, pero era más que todo que estaba atrasada con mi computadora. Pero ya estoy aquí con ustedes a través de la otra pantalla, así que ahorita veo con ustedes. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, de lo que son los temas que estábamos platicando sobre las otras cuestiones que estábamos verificando respecto a cómo acreditar o cómo redactar específicamente las comparecencias de las partes en algunos temas. Entonces, por supuesto, ya vimos la del gestor de negocio y estábamos viendo el mandato judicial. Y por supuesto, vimos el mandato judicial. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento de estas? No ¿No? sé si era ¿Solo todo quedó claro, ninguna? gracias. Ok, gracias. Aprovechando ahí, bueno, que voy conectando, como ya tenemos el día de hoy, ya tenemos lo que es el calendario de exámenes finales. Exámenes finales comienza el día 20 de este mes. Es decir, tenemos clases esta semana y la siguiente semana, tranquilos. Los repasos serán el día 21 y 23. ¿Para quiénes? Para los que los quieren conectarse. Nuestro examen final será el día 30 de noviembre. Les repito, esta semana tenemos clases normales, la siguiente de la misma manera. El día 21 y 23 son el repaso de clase para los que se deseen conectar. Y de ahí ya podremos cualquier cuestión platicar. Y las notas el día de hoy serán publicadas, por lo cual no creo que tardará en visualizarse, sino si en la noche, mañana ya lo tienen visualizado para que lo reparen. De una vez estaré esperando a las personas y hoy en la noche estaré mandando los mensajitos para las citaciones de los que solicitaron, que son como 5 personas, y para que vengan este día sábado a la oficina. Entonces, por favor, estar pendientes de su número de celular a las personas porque les va a caer el mensajito de la fecha y la hora para estar acá. Y a los demás, por supuesto, que cualquiera que desee, de una vez puede visualizar alguna u otra cuestión. Ahora sí, ya los puedo ver. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Bueno. Ahorita les voy a presentar la siguiente. Habíamos hablado, como les vuelvo a repetir, lo que es un gestor de negocio y ahorita nos vamos a ir con lo que es la representación de un menor de edad. ¿Quién quiere iniciar diciéndome cómo acreditamos la representación de un menor? Veo una mano levantada. Vamos a ver. José Alfonso Junior, segunda fila. Dime, José Alfonso. Ejercicio patria potestad con certificado de nacimiento. Gracias, José Alfonso. Lidia Chávez, dime, Lidia Chávez. Buenas tardes, licenciada. ¿Es con la tutela? ¿Cómo con la tutela, Lidia? Porque si no se puede representar por la patria potestad, sería con la tutela, ¿no? O usted está hablando del documento ya para que la acredite. Exactamente. Yo pregunté sobre el documento en el cual se puede acreditar la representación de un menor. Pero tú has, por eso te di la palabra a alguien más para que podamos platicar, región. La patria potestad está bien, pero pregunté lo que es el documento y es como lo que es un certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas, en el cual obviamente hago constar quién ejerce la patria potestad. Ahora sí,
¿Quién ejerce la patria potestad de un menor? ¿Los padres o quien tenga la patria potestad o en su caso lo que sea la ausencia? En pantalla pueden visualizar formas de acreditar la representación de un menor de edad. Voy a molestar tal vez por ahí alguien que tenga a la mano el Código Civil. ¿Sí? Levánteme la manita. Lidia Chávez, ayúdame Lidia Chávez. Con el artículo 252, con el 252 y todos apuntan sus cuadernos, por supuesto, como está en pantalla, del 252 al 277. Pero por favor, ayúdame en lo que voy terminando acá. Muy bien, Lita, permítame. El 252 me dijo. ¿Sí? 252. Dice, artículo 252, en el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Excelente, ahí que estás ahí mismo ahí, por supuesto, está lo que obviamente, como les decía, los padres conjuntamente o en ausencia de estos quien posee la patria potestad, etcétera. El 293, por favor, Lidia, aprovechando que estás ahí en pantalla. Muy bien. Artículo 293, casos en que procede. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción. Si no tuviere padres, el tutor es el representante legal del menor o incapacitado. Excelente, muchas gracias. Tal y como lo dice, por supuesto, sus padres se ejercen la patria potestad y en defecto, por supuesto, es el tutor o quien éste se haya denominado a alguien para administrar los bienes del menor. Los fundamentos legales, por supuesto, lo encuentran en el Código Civil y también en el código, en las formalidades del artículo 29, inciso 5, está en pantalla. Y, por supuesto, el documento que necesitamos para acreditar es la certificación de la partida de nacimiento del menor, en el cual obviamente conste el parentesco, porque ustedes deben tener a la vista la certificación de nacimiento del menor, pero, por supuesto, tienen que ver que las personas que están compareciendo en representación de estos, por supuesto, sea el padre y la madre, y se debe constar en la certificación y con el documento de identificación que estos ponen a la vista para acreditar el parentesco. En el caso del tutor, por supuesto, está la certificación extendida por la sentencia dentro del proceso judicial y en su defecto administrador de los bienes de un menor, también a través de una sentencia o nombramiento, depende el tema del proceso. Dime, Etel, ¿en qué te podemos ayudar? Perdón, licenciada, me surge una duda. Si los padres disponen, por ejemplo, que alguien más sea el tutor de sus hijos en caso de fallecimiento y no necesariamente sea un pariente, ¿eso es posible? No. Primero te vas a ir al parentesco. Primero, la patria potestad la tiene el padre y la madre. Sí. Y en ausencia de uno, está el otro. En ausencia de los dos, el Código Civil también nos establece en el área de parentesco la sucesión. Entonces pasa al padre paterno, luego al padre materno, a la madre materna, al paterno, a la madre materna, y se van siempre entre los grados de consanguinidad. Además de estos, cuando hablamos de tutor, es a través de un proceso en el cual uno plantea la ausencia de un parentesco o la capacidad de este para poderse hacer cargo de un menor. Entonces, alguien más, ejemplo, un hermano, que, ejemplo, los hermanos mayores, yo he visto donde ellos
se quedan con lo que es, solicitan lo que es la tutela de sus menores, de los menores hermanos, y entonces obviamente se le puede otorgar a esto, pero a través de un proceso judicial. Entonces el juez, ahora, que yo en vida poder decidir quién va a ser el tutor de mis hijos, obviamente también podría hacerlo, pero a través de un proceso judicial. Ya. ¿Ok? Sí, gracias, sí. Licenciada. Ok, gracias. María Fernanda, dime. Hola, licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi pregunta es parecida a lo que justo acaba de estar diciendo usted, pero en el caso de que, suponiendo, yo tengo un hijo y me voy a morir, en el testamento yo le puedo ceder la patria de potestad a alguien porque yo no confío en las personas que pueden suceder. Ahí distinto. Sí, así es, María Fernanda. Así es, ahí tú acabas de decir las dos claves. En un testamento. Y segundo, porque tú no confías y acreditas que la capacidad de estas personas no pueden entrar a sucesión según la ley. Todo esto según la ley es en ausencia de alguien que lo dice, pero automáticamente la única forma es a través de un testamento. Ethel nos platicaba, yo puedo decidir. No, no puedes decidir. Tú puedes hacer un testamento y que se va a ejecutar en el momento del fallecimiento, hasta que tú ya no estás. ¿Sí? Ok, gracias. Y por favor, solo les recuerdo, imagino que ya vieron este tema, pero si no, obviamente les recuerdo las observaciones que están en pantalla del artículo 164, 265, 72, que la representación de un menor, por supuesto, la ejercen los padres, el tutor y quien tenga la administración de los bienes, pero recuérdense que para vender un bien del menor se necesita autorización. Así que, por favor, deberán justificar legalmente el caso para poder tomar o vender la propiedad de un menor. Por supuesto, esto se da normalmente cuando hay un administrador de bienes y este considera que el menor necesita para su subsistencia vender algún bien para alimento, estudio, etcétera. Todo lo que conlleva alimento, recuerden, alimento lleva educación, salud. Entonces, con esto automáticamente se pudiera vender a través de una autorización judicial. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene una duda? Pues pasamos a la siguiente pregunta. Dime, René Alfredo. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias, Ligda. Mire, fíjese que con eso de que lo que usted estaba diciendo respecto a lo que es la venta de un bien con el visto bueno judicial, después de la venta, ellos ejercen algún tipo de control. Digamos, porque, por ejemplo, yo puedo vender mi casa diciendo de que mi hijo, por ejemplo, necesita una operación. Obviamente yo voy a documentar esa necesidad, pero digamos que la operación me sale a mí en mucho menos de lo que previstamente yo tenía hacerla. El resto del dinero, ¿qué hay alguna regulación o hay alguna, digamos, cómo le dijera yo, ¿van a vigilar el resto del dinero que no ocupó para la operación? ¿O ahí ya es cuestión de los padres? Solo una preguntita. Tú me dices, tú como papá deseas vender un bien. Tú como papá puedes vender un bien que esté a tu nombre. Si está a nombre de un menor, tú tienes que obviamente solicitar la autorización para poderlo vender. Cuando solicitas la autorización, dentro del proceso judicial, tú acreditas o estimas más o menos bajo tu responsabilidad, obviamente, la proyección de gastos que se va a hacer por operación, por cuidados paliativos, por posoperatorio, medicamentos, etcétera. Que has vendido una cantidad mayor no significa que te puedas gastar la plata, porque por eso es una estimación y el juez te va a resolver
la forma en que la plata puede ser utilizada. Y por supuesto, el administrador de la persona, el administrador del bien, tiene que acreditar y por supuesto responde por todo lo que este pueda hacer. Oh. Por ahí va tu pregunta, porque sí. Sí, básicamente lo que pasa es de que como en esta vida de todo se da, ¿verdad, licenciada? Y por ejemplo, digamos que un bien estuviera a nombre del niño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que le tuvieran que hacer una cirugía y digamos que por X o Y razón ellos, por otro lado, recaudaron fondos, digámoslo así. Pero tú dices que el papá está vivo, los papás están vivos, los dos, y el bien sí. está en el niño. Ajá, correcto. Entonces, es solamente duda, ¿va? No, creer no, no que, te preocupes. Gracias a Dios, que, no. No, va. No, okay. Pero es que ahí es diferente. Tenemos que ver el momento en que se encuentra cada uno de ellos. Si está vivo los dos, si están vivos solo uno, para ver quién tiene, obviamente, lo que es... la patria potestad para poder ejercerlo, porque recuérdense que también hay momentos en que la ley establece en los cuales los padres pueden actuar en representación de los menores sin ningún aviso, porque están vivos los dos, porque los dos pueden firmar, están de acuerdo, hay una necesidad, etcétera, y más adelante a los 18 años pudiera probar contra sus padres que no era así, ejemplo, pero el caso pues tiene que ser específicamente, tú tienes que saber, están los dos vivos, falta uno, quién tiene la patria potestad, es tutela, es guardia y custodia, es representación de como administración de las bienes, tienes que ver primero la figura en que te encuentras civil para obviamente ver qué documentación acreditar con menor, pero el que tengo yo aquí a la vista es únicamente que veamos el tema de redacción, okay. Que conlleva para acreditar la representación de los menores. Entonces, aquí, por supuesto, está lo básico de lo que es la introducción de una escritura pública con el número, el lugar en que nos encontramos, por supuesto, el día, ante qué notario nos encontramos, la comparecencia sería de este, en este momento de esta persona, y compensamos de donde dice, y los señores, entonces aquí viene, y los señores, Mario Augusto Molina Soria, de 40 años de edad, casado, perito contador guatemalteco de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación, los 13 dígitos, o persona de mi conocimiento como ustedes deseen realizar. Y Gloria María Durán Fernández de Molina, hablamos de la edad, estado civil, la profesión, oficio, la nacionalidad, el domicilio y con qué documento acreditamos acá. Y acá tengo en la vista lo que es, lo que necesitamos en anaranjado es el subrayo. Quienes actúan, ahorita voy, quienes actúan en representación y ejercicio de la patria potestad de su hija menor de edad, Carla Carolina Molina Durán, calidad que acreditan con la certificación de nacimiento, 100, folio 100 del libro 300 de nacimientos, extendida por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas, con fecha, tiene que cuadrar la fecha de, por supuesto, de la comparecencia, tiene que ser previo a esto o el mismo día, pero no, por supuesto, posterior, ni mucho menos sin vigencia, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver, ¿qué me dices, Luisa Fernanda? Licenciada, tengo una duda. Uh-huh. Tiene que ver con la duda que había preguntado de María Fernanda. O sea, si por ejemplo, que si los papás se murieran, pero no hubo testamento, pero digamos, la mamá antes de morir dejó escrito con quién quiere que se quede la tutela de sus hijos, sí pueda valer. Ya, pues. Ahí se hacen documentos en el cual nosotros cerramos guardia y custodia que el notario puede redactar, en el cual una de las personas cede el derecho a otro de los padres o para que este sea total, pero primero nos vamos a ir, tienes que ver, como te vuelvo a repetir, tienes que ver la situación para ver si es judicial, tienes que ver la situación para ver si se puede hacer notarial, pero también debes buscar la manera de plasmarlo en un testamento para que establecer.
pero tú ya hiciste un documento previo en escritura pública de guardia y custodia, donde éste cede de manera extrajudicial y voluntariamente los derechos, y hablemos de la manera más práctica, al papá, entonces automáticamente ese documento te va a servir, debes buscar, pero todo debe estar inscrito, cualquier movimiento de los que les hablo, en el Registro Nacional de las Personas, por lo cual la certificación de nacimiento en la parte de atrás, si es una tutela provisional, si es una tutela definitiva, si es una guardia custodia, si es únicamente a través de un proceso judicial, hasta aparece en la certificación, en el proceso judicial en el cual el juez resolvió esto. Por lo cual, siempre la certificación va a ser el documento que te acredite para allá, ¿ok? ¿Ok? Sí, está bien, Vic, pero por ejemplo, si digamos, o sea, ella no había hecho nada, pero digamos está en sus últimos momentos, digamos, y ella contacta a su abogada y la abogada le hace un escrito, sí le vale. Pero su abogada, ¿por qué tendría que comparecer ahí para hacer un escrito? Los abogados hacen memoriales. Uh-huh. Los abogados hacen memoriales. Su notaria. Su notaria, perdón. Ajá, ok. La figura, entonces, busca su notaria y a través de escritura pública declara que le cede la guarda y custodia al otro papá. Ese documento le sirve al papá para poderlo, pero tiene que ir a registrarlo para poder obviamente. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Vaya, para servirte. Selvin más, dime. Buenas tardes, licenciada. Una preguntita. Usted estaba mencionando que en la parte trasera del certificado de nacimiento es que se haría la anotación acerca de la tutela por parte de otra persona. En la parte trasera no existe. En el anverso y reverso, en el reverso del documento, sí, se hace la anotación por parte del Registro Nacional de las Personas, en el cual puede ser por sentencia judicial. La tutela es un proceso judicial, por lo cual es en sentencia o en auto, depende del estado. No sé, ahorita les voy a ver. Pero se anota en la parte de atrás el número de proceso y en el cual el juzgado tal ordenó que la tutela definitiva la tendría la señora tal y tal y tal. Ya, aparece en la parte de atrás esa figura. Uh-huh. Licenciada, ¿y no hay necesidad de hacer otra escritura pública en la que acredite qué personas? ¿Por qué? ¿Cómo haríamos algo extrajudicial si ya hay una sentencia? Si hay una sentencia de juez quien ordenó, tú lo que tendrías que ver es la... Eso es civil, tienen que ver civil, pero tendría que ver la figura si va a renunciar a la tutela esta persona o si alguien más va a pelear la tutela del menor probando algún tema contra esta persona. Alguna discapacidad física, mental, negligencia, todo en perjuicio del niño menor. Entonces, automáticamente los jueces resuelven a favorable a los menores. ¿Sí? Sí, Lita, gracias. Ok, María Fernanda, dime. Perdón, Lita, pero me siempre he enfocado esto del testamento. Voy a volverme a tomar de ejemplo. Mi hijo tiene papá. Pero yo ya dejé en el testamento que el papá no es una persona idónea para tener la custodia de mi hijo. Él puede pelear por la custodia. Sí, porque él tiene la custodia. Tú no le puedes arrebatar al papá de tu hijo la guardia y custodia. Eso es únicamente a través de un proceso judicial donde vas a probar la incapacidad de tener el control de las decisiones del menor, pero no así respecto si tiene o no tiene, porque automáticamente vos el papá tiene la guardia y custodia, tiene la patria potestad, etcétera, todas las figuras que conlleva la filiación paterno filial. Entonces no se puede venir y decir, ah, en mi testamento, tú vas a hablar sobre tu parte, o sea, sobre la cuestión que tú, yo ya no voy, como María Fernanda, yo ya no ejerzo la guardia y custodia y la cedo, ejemplo, a tu papá. Ese es un tema, pero por supuesto,
a primera vista en lo que se hace el proceso sucesorio intestado y sale todo lo que conlleva el testamento para poderlo inscribir, el que ejerce la patria potestad es el papá, que se encuentra vivo. ¿Sí? Okay. Bueno, ya no voy a preguntar nada, contestar nada de civil, enfoquémonos a la redacción de notariado. ¿Gerson, no es nada de civil? No, Lita, es más que todo una duda que tengo de redacción en escritura. Bueno. Dime, Gerson. En el caso de que sea un menor de edad, y como ya dijimos que un juez no tiene que autorizar para la venta en dado caso o compra de una finca, por decirlo, en nuestra escritura tenemos que hacer solo mención de la sentencia, o tengo que escribir la parte conducente tal cual. Ok, cuando un juez nos autoriza es a través de una sentencia, la cual no te otorgan a ti la notificación, no es tu documento, sino tú solicitas una certificación de esta sentencia y tú colocas que con fundamento en la sentencia de fecha, hablemos de ayer, de fecha 5 de noviembre, es domingo, a 5 de noviembre del 2023, en la parte conducente, por tanto, el juez declara procedente vender el bien identificado con finca, folio, libro. Haces un poquito más de introducción, es cierto, pero sí, tu documento para acreditar es la certificación de extendida. Si quieres, hasta puedes colocar dentro del proceso, a cargo del juzgado tercero de familia, si quieres verlo ahí, o de civil sería más que todo. Algo por ahí lo puedes colocar, el juzgado, etcétera, la fecha, pero es muy importante, certificación, la fecha de la certificación y que resuelve dentro de la parte de las consideraciones, que es decir, después de las consideraciones está el por tanto. Y entonces ahí automáticamente te va a decir qué finca, folio, libro puedes vender para cubrir los gastos y bajo qué responsabilidades. Eso te lo va a decir en los considerandos. ¿Sí? Entonces, en redacción te vas a esta parte de acá, que, por supuesto, para poder hacer una solicitud de vas a vender un bien, tú ya tienes que estar declarado como administrador de los bienes. Entonces, tú compareces en la parte introductoria en la calidad de administrador del menor tal y tal y tal y tal, según acredito con sentencia tal y tal y tal. ¿Sí? Y aparte, en antecedentes, que el menor es dueño de la finca, folio y libro. Segundo punto, que según sentencia de fecha tal y tal, dictada por el juzgado tal y tal, con fecha tal y tal y tal, tienes ahí está la certificación. Este autoriza vender el bien identificado con finca, folio y libro, lo que te estaba comentando, que es en el cuerpo. Y entonces, en el punto tercero, por lo cual, por el precio de tal y tal y tal, le vendo a tal persona. Solo modificas, la introducción siempre es la misma. Tú, administrador del bien, en la parte introductoria, la autorización de vender el bien en la parte del cuerpo, yo lo pondría en el segundo punto, no en el primero. Muchísimas gracias, Rick. Ya me quedo con mi escritura. Este es como el ejemplo que está en pantalla, es el más práctico y es el que ustedes deben manejar como mínimo. ¿Quiénes? Por supuesto, quien actúa en representación de la patria potestad de su menor hija o su hija menor de edad, acreditan la partida, el folio libro. Las nuevas certificaciones ahora ya no traen partida, folio libro, sino traen un documento personal de identificación. Lo único que no tiene la diferencia es que no tiene los espacios, porque esos códigos se lo asignan hasta después de 18 años. Entonces, lo pueden identificar con partida de identificación y ponen toda la numeración extendida por el Registro Nacional de las Personas y automáticamente pasamos a la fase de la introducción, donde hacemos constar que toda documentación que estamos describiendo arriba, tanto la identificación como la certificación, la tenemos a la vista, que a nuestro juicio es la representación que quieren acreditar, a nuestro juicio es suficiente, y entonces procedemos a la parte de los comparecientes, me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos, y por lo cual realizamos contrato de compraventa, o etcétera, ¿verdad? Y comenzamos con los puntos del cuerpo. ¿Sí? ¿Algo más del menor? Le sigo proyectando. ¿No?
No, no. Ok. Solo quiero una preguntita. No me recuerdo porque tuve un poquito de problemas con lo que es la computadora también la semana pasada, por lo cual pregunto a ustedes, ¿sí vimos la redacción de la acreditación del mandato judicial? Sí, lo vimos. Sí, la vimos. Ok. Muchas gracias, mi amable. Entonces, vamos a hablar de la tercera figura, que es una sociedad anónima. ¿Quién es pilas aquí de ustedes para mercantil? Que nos enseñe el día de hoy. ¿Quién miran ustedes en la clase de mercantil que se hace bien ducho? Ok, bueno. Vamos a ver la parte de introducción. Por supuesto, volvemos de cómo acreditar la calidad de un representante general de una sociedad anónima. Gerente general, representante legal, presidente del consejo, cualquier representación entra dentro de estas casillas. Recuérdense que la sociedad es el representado es a través de un mandato. Ese es el punto principal. Yo me inscribo, tengo la presidencia y como presidente y representante legal. Vengo yo del ego en Edel Galeano para que sea también representante o administradora única. Y así puedo ir delegando hasta tener los mandatarios que yo considere necesarios para que el funcionamiento de la sociedad anónima. Recuérdense que gerente general es quien actúa en la representación general de la entidad en todo momento, pero por supuesto puede delegar esta la representación. ¿Quién tiene la mano, por favor? Me cuentan el Código de Comercio, si no se los leo yo. El Código de Comercio, artículo 102. Brian Jerónimo. Hola, Brian. Buenas tardes, licenciada, compañeros. ¿Qué artículo? Al 102 del Código de Comercio. Emisión de títulos. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor de su valor nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. La emisión y circulación de títulos de acciones o de certificaciones provisionales están exentos a los impuestos de papel sellado y timbres fiscales. Ok, rápidamente, de ahí márcate el 162 y no te va a molestar mucho. 162. Administración. Un administrador único o varios administradores actuando conjuntamente constituidos en consejo de administración serán el órgano de la administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Excelente. Si la escritura social. Ahí estamos bien. Es la clave que necesitamos. Gracias, Brian. Del 162 al 164 vas a encontrar la figura que acabas de leernos, Brian. Entonces, cualquier cosa puedes apuntar ahí en tu cuaderno, en tu código, subrayar, para ir leyéndolo. Y, por supuesto, volvemos al artículo 29, inciso 5 del Código de Notariado, la fase en la cual se debe acreditar la representación. En estos pueden utilizar o anexar el artículo 29, inciso 5, para que ustedes ya lo manejen, ¿sí? Ahora viene la otra cuestión. Licenciada, cuando es el gerente general, es a través de un acta notarial de nombramiento, el cual en asamblea, por supuesto, delegaron quién será el representante legal o el gerente general, la cual debe estar inscrita en el registro mercantil para que éste pueda comparecer. Ahora, éste puede delegar en administrador único, en representante legal u otra figura, lo que es a través de un mandato. Por lo cual es bien importante verificar la figura de este para poder ejercer la representación. Cuando hablamos de un acta notarial de nombramiento, por supuesto, el acta notarial de nombramiento lleva todas las requisitos y solemnidades que ya hemos visto de las actas legales. Notariales, obviamente, y en consecuencia lleva toda la documentación más las que establece el Código de Comercio para poder establecer la asamblea, las inscripciones y cualquier otro requisito. Recuérdense, administrador único, gerente general, presidente de consejo o mandatario o cualquiera de las otras que el Consejo de Administración deseen entablar. Entonces, ahorita les presento la otra hojita. Y ahora vamos a ver entonces la redacción.
Vamos a ver. Aquí está. Ahorita me dicen si ya lo pueden visualizar. ¿Sí? Mira las caritas que me hacen así, sin que ya, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, ahí otra vez vamos a ver la fase en que nos encontramos de la parte introductoria, donde aclaramos la calidad con que vamos a comparecer. Por supuesto, todas las formalidades de la escritura, estableciendo el número, el lugar en que nos encontramos, el día, encontramos ante qué notario nos comparece y quiénes son los comparecientes. Vámonos directamente ante este. Dice, Miguel Ernesto Furlán Piña, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, de domicilio y cómo se identifica. Y entonces viene, ¿quién actúa en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Patitos S.A.? Lo cual acredita con el acta notarial de nombramiento autorizada el día, vemos la fecha, vemos por el notario y obviamente que se encuentra debidamente registrada en el Registro Mercantil de la República, General de la República, y entonces establecemos al número, folio, libro y por supuesto el libro tiene un nombre, el cual es Auxiliares de Comercio, y qué fecha quedó inscrita. ¿Sí? Gerente general y representante legal. Aquí estamos hablando de quién fue delegado a través de la asamblea para ser el gerente general y representante legal. En estas, obviamente, también puede establecerse que se puede delegar en otra persona o en otra, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver. ¿Alguien tiene una duda de esta redacción? Se dan cuenta que, otra vez, Elvin, se dan cuenta que lo que realmente queremos manifestar es qué calidad actuamos, a quién representamos y el documento de escribirlo. Esa es la clave de todo, saber describir el documento. Dime, Elvin. Licenciada, no es tanto una duda acerca del tema, pero sino del libro. Es que estoy viendo que esta que nos está presentando es de José Antonio Gracias González. No de Alvarado, ¿verdad, licenciada? Ok, el libro de Ricardo Alvarado en su nueva edición, también participó José Antonio García González, entonces los dos autores. Del lado izquierdo aparece el nombre Ricardo Alvarado y del lado derecho aparece el José Antonio García González, por lo cual, por eso escribí eso así, ¿ok? Ay, gracias, es que pensé que era otro libro, digo, entonces conseguir ese, pero ya sé cuál es, gracias. No te preocupes, ok. ¿Alguien más tiene una duda? José Luis Tabico, dime. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. A mí me surgía una duda en a la hora de hacer la redacción. Por ejemplo, los gerentes se traen en esa calidad, siempre traen ya sea poderes judiciales, extrajudiciales, especiales, nos indicaban en el curso de Derecho Mercantil. En este caso, no se pone, por ejemplo, solo se le confiere poderes judiciales solo se le confiere poderes extrajudiciales. Ok, ese es un representante legal a través de un mandato. Y tenemos que ver, no es a través de un nombramiento de la Asamblea General. Y aquí estamos viendo, ahorita en este momento estamos hablando sobre la Asamblea General, el cual delegó quién va a ser el gerente regional y representante legal, si quieres llamarlo así, el 1. Después el 2 y el 3, la asamblea decidió que van a haber un gerente general y representante legal y otro gerente general, quien este señor Miguel Ernesto designará. Y entonces Miguel Ernesto comparece y a través de un mandato delega la representación de la entidad Patito Sociedad Anónima para que éste actúe. Entonces ahí cambia la figura, es a través de mandato, de la comparecencia hasta cambia. Y segundo, ahora, cuando tú me hablas judiciales y todo, tenemos que ver qué tipo de mandato fue otorgado y para qué específicamente. Porque si le dio un mandato en el cual le da la representación de la entidad,
para que lo vean solo en los procesos judiciales del ramo laboral, ejemplo, le tiene que otorgar todas las facultades que vimos de lo que es el cómo acreditamos el mandato judicial, las facultades para poder comparecer ante un tribunal en representación de la entidad. Entonces, tenemos que ver bien, bien qué figura estamos utilizando para poder acreditar. ¿Qué, José Luis? Ah, bueno, está bien. Entonces, en este caso, si fuera un especial, ponemos en calidad de gerente especial con las facultades judiciales. No, solo José Luis, judiciales. Estás confundiendo la figura de los del cuando se nombra el gerente general y representante legal con la figura de o clases de mandatos. Los mandatos son otras cuestiones y las designaciones de nombramientos de un representante legal o gerente general de una sociedad únicamente es a través de la asamblea, ¿sí? Cuando éste en su calidad de gerente general y representante legal delegue en alguien más, la figura que se utiliza es un mandato, pero debemos ver la clasificación de qué tipo de mandato. Cuando me hablas especial, es cláusula o específicamente para algo. Entonces, necesitamos ver, se le delega para qué acción. Cuando es judicial, es ante un tribunal. Cuando es general, para que representen todos los asuntos de la sociedad. Pero no es la primer figura del gerente general a través de la asamblea y un nombramiento, sino es la figura donde éste ya comparece y delega en otra persona la representación, ¿sí? Primero nace a través de un nombramiento uno y éste puede tener, delegar en otra persona. ¿Ahora sí, José Luis? Ahora sí, gracias, licenciado. Ok, está bien. Byron, dime. Licenciada, buenas noches. Me surge la duda con relación a por qué la mayoría de notarios utilizan la figura de administrador único y representante legal y no utilizan la de gerente general y representante legal. Lo veo o es por cuestiones de lucrar con el cliente, porque en el de administrador único nos da 3 años y el de gerente general no tiene un plazo definido. Y al momento de que lograban en la SAT, lograban con plazo indefinido, mientras que el de administrador único lograban como con el plazo de 3 años. O sea, yo lo veo, le pregunto porque me da duda si es por cuestión de fiscal. Sí. Si es por cuestión de lucro que le dan solo, porque yo miro, pues, casi la mayoría de nombramientos de representante legal administradores únicos. Y entonces ya los o sea, quiero que me aclare tal vez esa parte porque sí me da mucha duda, Linda. Muchas gracias. Ok, vamos, pues, vale. Primero, el gerente general, pensemos en una empresa. Cuando hoy nos formamos con ciertos socios, todos nominados según el Código de Comercio, etcétera, delegamos todos los socios que nuestro gerente general y representante legal a quien comparece ante nosotros es Byron Leonel. Pero Byron Leonel no le da tiempo de vender, de funcionar administrativamente, de ver ámbito judicial, ámbito de compra, negociación, y comienza a crecer la empresa. Y utilizamos la figura de administrador único o otras figuras de representante legal, etc. Gerente general, uno. Administrador único, pueden haber varios. Entonces, desde que este gerente general toma la batuta administrativamente, delega en otra persona la funcionalidad de realizar las inscripciones, realizar los registros ante todo lo que ustedes están viendo para poder crear cuenta, para crear factura y todo lo que tú lo ves en el ámbito fiscal. El gerente general no tiene el tiempo para ir administrativamente hacer todo este trámite, y ante la figura de este, por supuesto, es con tiempo definido, porque si este no funciona en 3 años, automáticamente nombra otro y tiene un propósito, o sea, una figura legal correcta, usada correctamente, tiene una lógica que solo la figura esté con plazo definido, porque debe ser a través del periodo de evaluación, depende de cómo va funcionando la empresa. Si esta persona ya no me funciona, pues voy a nombrar a otra persona como representante, etcétera.
pero el gerente general no puede abarcar toda la figura de inscripciones, de ventas, de producción, administración. Entonces, debe protegerse este. La figura está utilizada correctamente. Ahora, que se cree el gerente general, luego creen, para obviamente, cuando uno viene y los demanda judicialmente, en la sal solo encuentra inscrito, ya se encuentra vencido, el nombramiento, etcétera, yo no lo veo tanto como lucro en que cada 3 años se haga un nombramiento. ¿Sabe por qué se lo digo, Linda? ¿Ah? Porque esto se da más que todo con las figuras de sociedades durmientes. La sociedad durmiente es la que utilizan normalmente, la crean los notarios con el fin de proteger activos. Sí. Entonces ahí solo van a crear una figura, porque es la figura del propietario. Entonces a mí, o sea, por eso me daba duda, porque si es el propietario de la casa, ¿por qué lo ponen como administrador si esa sociedad no tiene movimiento, no tiene nada? Pero cada 3 años está el pobre señor o los pobres señores haciendo cola o viendo cómo... o cómo actualizan su RTU, y dicen, es que el notario me crea siempre la figura de 3 años. Entonces, por eso dije yo, bueno, entonces es lucro, ¿no? O sea, lo veo así fríamente cuando lo veo en una sociedad durmiente. Lo entiendo cuando es en una sociedad activa, que tiene mucha razón lo que usted dice. Incluso crean mandatos, crean la otra figura con la que estaba confundiendo al otro compañero. Entonces, los mandatos solo para que vayan a hacer trámites de SAT o trámites legales o qué sé yo. Mandatos administrativos, mandatos judiciales, etcétera. Correcto. Entonces, hasta incluso el de mantenimiento nombran, pues, o sea, vienen y ponen al señor de mantenimiento y a él lo mandan a hacer mandados. Pero, y eso no es ninguna limitante, pero a mí la duda que me dio es, si es una sociedad durmiente que protege activos y es el único propietario de esa sociedad, es el dueño, entonces, ¿por qué yo, notario, no le recomiendo a mi cliente decirle, cree la figura de gerente general? Porque hasta ellos celebran, o sea, yo veo las actas de constitución o las actas de junta directiva, son los mismos notarios quienes las celebran, y ellos mismos ponen de que sean sean administradores únicos. Entonces, o sea, me da como, me dio duda, si sí al final... En estos casos, ¿sí sucede eso? O definitivamente, o sea, yo cuando sea notario tengo que recomendar siempre, mire, usted es propietario de ese inmueble y usted lo quiere esa sociedad para proteger su inmueble, cree la figura de administrador único para causarle la necesidad cada 3 años que me busque, o cada 3 años que busque a otro notario. Pero no sé si es algo como que un vicio en el procedimiento, pero por eso le cuestionaba, Lina, disculpe. Ok, no te preocupes, uno debe enseñarles lo correcto. La práctica nos viene a ver que, como tú dices, y todo también se basa en quien lo maneje. O sea, recuérdense que su cliente es quien deposita en ustedes su confianza y que ustedes van a moldear todas sus actividades jurídicas de una buena manera. Entonces, se considera que esto es una figura que le va a producir ventaja en esto o va a pagar menos en esto o X y razón. Es la ventaja que este notario le otorgue al cliente. Pero también les puedo decir que también a veces se basa mucho en cómo crearon la sociedad anónima, cuáles fueron los estatutos, cuáles son las bases de crear la sociedad anónima. Entonces, no quisiera decir todos los notarios hacen cada 3 años y administrador y todo, porque no quisiera generalizar, pero también tenemos que ver cómo fue constituida la sociedad, qué bases le pusieron, qué estatutos, etcétera. Y en base a eso, si dijeron ahí por proteger que cada 3 años se actualice o que cada 3 años cambie de... todo va a ser en base a los estatutos de constitución, pero también te diré que los notarios literalmente por algo ofrecen esta figura, esperemos contar y platicar de que no es por lucro. Pero si se da en la realidad, claro, cada 3 años tiene su nombramiento, su plata de ingreso y la necesidad que el cliente siga con este, ¿verdad? Porque
tenía un cliente que me decía, ya, usted tiene ese, el, o sea, el mismo, solo, yo, solo actualíceme. Y yo decía, pero no es que vamos a hacer todo. No, hombre, vuelvo a imprimir lo mismo. Solo cambia las fechas. Está el mismo, me decía yo. Pero bueno, entonces, por eso les digo, no les puedo decir lucro, porque no debería de ser, pero por alguna otra figura podrían que ser que están utilizando esta para poder proteger a la empresa, ¿ok? Ahora vámonos en fila. Victoria del Rosario García. Lic, buenas noches. Fíjese buenas noches. Que con lo que decía el compañero, fíjese que en el registro mercantil nos dejan ahorita que cuando se constituye una sociedad anónima, se constituía un gerente general de una vez. Ellos dijeron de que primero tiene que haber un administrador único o un presidente del consejo de administración. Y si hay alguno de esos dos nombramientos, ya después ellos ya dejan que uno inscriba a un gerente general. Antes no. El fundamento no lo tengo, pero me son criterios del registro mercantil. De esos. Ajá. Por eso. Entonces, desde esa vez, nosotros a los clientes se les dice aquí que no puede haber un gerente general si no se constituye antes un administrador o un presidente del consejo. Y todo eso se va a basar tanto en la sociedad, ¿verdad, Victoria? Como en la forma de crearla, una y dos, por los criterios establecidos en el registro mercantil, que es lo mismo que el registro general de la propiedad. Hay ciertas escrituras que usted, pero es que así es, aquí dice la ley, pero los criterios que sentan los registros deben ser observados, por eso son públicos para que ustedes puedan verlos y obviamente guiar. ¿A qué sigue, Victoria? Sí, Lic. Ok, bueno, gracias, Victoria, muy amable. Selvin Más, dime. Gracias, licenciada. Wow, entre Byron y Victoria, wow. Y usted, este triángulo me dejaron, wow, con muchas cosas. Así que gracias, Byron y Victoria. Uh-huh. Pero me surgieron otras dudas que no las voy a preguntar todas. Pero, licenciada, entonces, quiere decir que, digamos, si alguien viene y me dice, mire, fíjese que yo quiero que me haga un acta de nombramiento de gerente general. Entonces, yo tengo que considerar esos términos que, por ejemplo, Byron nos estaba explicando, ¿verdad? Byron, no Brian, te dije. Entonces, ¿verdad? Tengo que considerarlos para poder hacerlo, no solo con el fin de quedarme de acuerdo a la legalidad, sino que, o sea, no malintencionadamente, pero también ver el beneficio de que, pues, quiero tener al cliente, ¿verdad? Entonces, pero es bien importante, entonces, licenciada, que sepamos esos términos, porque ahorita, de veras, gracias, Byron, pero eso de, y no sé, corríjame aquí, porque entendí que es gerente único o representante único o administrador único y después el otro, ¿verdad? No sé. No te preocupes, Selvin. Primero, no te preocupes. Vas a ir viendo en cada vez en la práctica. ¿Se recuerdan que en la última clase platicábamos de que la práctica te va a llevar a ver qué figura es más aconsejable para tu cliente? Como Victoria te respondió, es que en el registro tal, está en ella en el momento de la actualización del registro mercantil y eso conlleva a llevar el por qué esta figura conviene más que esta. Entonces, esto lo vas a adaptar únicamente cuando tú tengas la práctica en el momento, porque no vas a llegar a, te graduás, no crean que sea te graduar, pones tu mesita aquí en tu escritorio y dices, bueno, 5 representaciones, vénganse pues, 5 sociedades de un solo, entren. No. Entonces, igual para cada documento que vas a comenzar a redactar, comienzas a preguntar, comienzas a verificar. Por eso es bien importante que comiencen a ver redacciones, comiencen a ver, unir las figuras de mercantil, civil, notariado. Recuerden todas las ramas de que estudiamos en notariado 1. Y ahí vas formando esto, ¿por qué le conviene esto? Esto, ¿por qué le conviene esto? Y vas formando la idea y cuál va a ser la asesoría que tú brindes. Por eso tú ya no significa que te gradúes de notario, no significa que automáticamente vas a poder redactar cualquier documento. Tendrías que redactar cualquier documento, pero vas a comenzar a redactar no solo a través de la ley muerta, que es lo que leemos y es lo que vemos en los libros, sino también a través de la experiencia, y la experiencia la que te va a llevar a buscar una mejor asesoría a tu cliente. Las figuras mercantiles que se utilizan son ya pues, gerente general, representante legal, administrador único, son las figuras que más se utilizan para las sociedades. De ahí te vas a basar. Hay una parte del Código de Comercio en el cual tú puedes, no me acuerdo cómo se llama ese libro, la parte segunda, donde están todos los administradores.
Ahí puedes tú repasar lo que es las calidades o las figuras en las cuales pueden ayudarse o auxiliarse las sociedades, ¿ok? Repasa en el Código de Comercio y recuérdate que lo que te damos en clase es una pincelada de lo que es el mundo del derecho. Tiene que entrar tu fase investigativa para ir adentrándote más en el tema de cada uno de estos, ¿ok? Licenciada, y con lo que usted decía de que, digamos, viene un cliente que usted ya tuvo y le dice, mire, licenciada, hágame esto otra vez, ¿verdad? Trayendo él el que le había, digamos, usted hecho anteriormente. Y él dice, solo cámbiale la fecha y todo. Ahora, entiendo, y eso tal vez hasta es fácil porque usted tal vez se va al archivo y mira y le cambio y ya. Pero digamos que fuera alguien más y viene, mire, licenciada, quisiera que usted me... Este mismo papel, solo que con fecha reciente. Y como digamos en ese decía administrador único y ahora él quiere que diga, tal vez usted quiere que diga lo correcto, que digamos sea representante o administrador general, ¿cómo lo hace allí? Ok, primero la búsqueda retrospectiva que hace uno siempre en el registro mercantil para ver cómo está inscrito, cuándo se venció. También vas a buscar las bases, es decir, la constitución de la sociedad para ver esta y ver cómo está otorgada, cómo es el eje de la empresa para poder así establecer qué figura le conviene a tu cliente o si la que vienen utilizando está mala, está mal, poder crear otra figura, pero como te dice Victoria, una depende de otra. Entonces, poder organizar, ¿ok? No te puedo decir, hace esto y esto, porque quisiera que el mundo del derecho fuera Selvin. Paso uno, paso dos, paso tres, pero el mundo del derecho no es así. El paso uno tiene 20 unos. Entonces no es así tan que lo puedas esquematizar, ¿sí? En ningún momento. ¿Ok, Selvin? Poco a poco. Gracias, Ligna. Vas uniendo, el mundo del derecho vas uniendo una cosa con otra, estás leyendo una cosa, estás pensando en notariado, pero después te recuerda que por aquí en Código Civil, por allá se te recuerda estar por el Código Mercantil, pero todo se va mezclando. Así que es importante, no una clase, sino todas las clases. Y sabe que solo permítame sincerarme un segundo. Yo a notariado, porque esta la estoy llevando por segunda vez, porque pues me tocó una licencia excelente, en conocimiento terrible en hacer exámenes. No necesito mencionar el nombre. Pero entonces yo me quedé así un poquito como, ay, notariados para viejitos, aburridos. Y entonces me topé con usted y, wow, he estado así en cada clase. Incluso cuando manejo, a veces me cae mal porque tengo que apagar la cámara porque no me voy a ir a chocar y voy a ver el notariado en el cielo, ¿verdad? Pero, me ha tenido así al borde de ahí. Y más con los comentarios así como Byron o Victoria o Sonia, ¿verdad? De que, wow, todo esto. Pero entonces he aprendido este semestre de que en realidad lo que me hace notariado es que me amarra todo. Uh-huh. O sea, si se me olvidó algo en civil, no lo puedo hacer en la escritura porque, ay, Julia, no sé cómo es, primero no entiendo cómo es el intestado, entonces cómo va a ser el acta de, ¿verdad? Pero por eso, así que gracias, Linda. El intestado y el testado no lo vayas a confundir porque me hablaste de acta, no lo vayas a confundir. Ay, sí, no me lo explique ahorita que me voy a confundir. No, sí, lo sé, ya lo entendí. Ahora solo así rápidamente para dejar tranquila tu pregunta y poder continuar. Recuérdate que también el tema de lo que es notariado tiene un propósito porque vemos en los últimos 2 años, ves notariado 1, notariado 2, 3 y 4. Y el propósito es que ya estudiaste civil, ya estás viendo comercio, ya tienes las bases del derecho, ya tienes la lógica jurídica. Entonces, todo eso te ha llegado a aperturar cómo adentrarte, cómo hacer la lectura o cuál es tu capacidad para establecer o ver tus métodos de estudio. Y en base a tus métodos de estudio, en base a tu tema, a los temas y todo lo que te va inclinando. Ah, yo decía, fíjense, que yo decía en clase, ay, yo laboral sí, no voy a tocar ni un juzgado. ¡Qué aburrido! ¡Qué horrible! Laboral, y si me preguntan, retrasada laboral 1, retrasada laboral 2, retrasada procesal laboral 1, retrasada procesal laboral 2. Y lo primero que, la primera audiencia que yo tuve como abogada, laboral. La mayoría de porcentajes de procesos que llevo son laborales. Y yo era buenísima para penal, y manejaba penal, me fascinaba penal. Y en el ámbito de vida,
me incliné, dije, ay, no, penal, hay que estar a las 9 y a las 12 va pasando uno, qué aburrido. Y en laboral a las 9 en punto ya comenzó. Y entonces comienzas a ver ventajas, desventajas, y cuando te das cuenta, se te lleva por otro lado. Así que no ahorita está la fase en que tú estudias y aprendes todo, pero la fase en que tú decides a qué te vas a inclinar es más adelante. ¿Ok? Y no, laboral no es para, digo, notariado no es para viejitos. Es que así me tocó la última catedrática, perdón, pero yo sí pensaba que era aburrido, y ¿sabe qué es lo que me asustaba? Perdón, compañeros, pero tal vez ustedes digan, sí, de que, ala, llevar todo el control de protocolo y eso, todo eso, ala, qué montón de papeles para solo una escriturita. Pero sí, y es cierto, y todavía hay que hacerlos, pero sí me ha ayudado a amarrar como que, no, hombre, tengo que reestudiar, y no solo para el privado, que ya viene, ¿verdad? Pero reestudiar las cosas porque las necesito plasmar re bien en la escritura o en el acta, ¿verdad? Sí, porque tu catedrático que te esté examinando notariado te va a ver el ámbito de redacción, va a ver tu ámbito de la introducción y todo, pero no te va a preguntar, dígame el cuerpo de la escritura pública. Eso, dígamelo en que no me redacte metal. Váyame hablando y en lo que usted va a momentos vaya escribiéndome una legalización de firma. O sea, vas mezclando tantas cosas en uno. Entonces, como te vuelvo a repetir, no creas que podamos notariado, se puede hacer de paso uno, paso dos, paso tres. Es imposible. Tenés que estar astuto. El notariado es de disciplina, por supuesto. Es de mucho tiempo, de paciencia y de concentración. Pero no imposible. Y no de viejitos. Padre Leonel, dime, ¿con qué nos vamos? Si no, los demás ya se me están aburriendo ahí, mira. ¿Tienes el micrófono apagado, Byron? Perdón, ahí está. Como estábamos hablando de la constitución de una sociedad, me surge también la duda hasta dónde yo como notario tengo que acompañar a mi cliente en la cuestión de la creación de la sociedad. ¿Por qué? Porque, o sea, han surgido casos donde llegan los contribuyentes o clientes de los notarios con nosotros y nos dice, es que mi notario me creó esta sociedad y me le asignó este régimen de impuestos y yo ni siquiera sé cómo pagarlo. Y entonces me surge la duda, o sea, el notario al final, como dice Selvin, tiene que tener conocimiento también de impuestos, pero como nos da flojera conocer impuestos, entonces solo vengo y tomo lo primero que se me cruza en el camino, el régimen de ISR, régimen de IVA, y no veo cuál es la necesidad que tiene el cliente en ese momento. Entonces me da esa duda, o yo como notario puedo venir y decir así como, mire, yo me lavo las manos y yo le hago solo la escritura y usted vea cómo se defiende con impuestos. Porque también es parte de ser transparente y no venir y quererlo abarcar todo si no lo conozco. Pero me surge esa duda, si yo sí tengo, yo como notario, tengo la potestad de decirle al cliente, yo le hago la escritura de constitución de su sociedad, y hasta ahí terminamos, hasta ahí, y usted encárguese de ver sus impuestos. Sí. O si obligatoriamente dentro del servicio va incluido que yo le tengo que asignar un régimen de impuestos y tengo que todavía darle una guía a cómo pagar sus impuestos, porque hasta eso lo dejan de... O sea, hay notarios que dicen, no, si su sociedad no va a tener movimiento, no tiene que presentar formularios. Sí, siempre. Y ahí están con años de omisos. Sí. Años y años de omisos. Entonces, me surge esa duda también. Disculpe, Lira. Nosotros como notarios nos vamos a encargar a nuestra competencia. Ejemplo, vaya. O pongamos el ejemplo, utilicemos a Sonia. Sonia es perito contador. Usemos ahí es perito contador y maneja el tema de los impuestos, hace declaraciones y antes de graduarse como notaria, tiene una gestor de negocios en ámbitos tributarios y todo. Se gradúa de notaria y entonces dice, bueno, en mi propia oficina voy a tener lo contable y lo jurídico, ¿sí? Tiene el conocimiento, pero cuando está actuando como notaria, y cuando está hablando como contadora o como gestora o como conocimiento de SAT, las figuras deben ser separadas. Por eso les digo, ahorita en este momento somos notarios, no somos abogados. No les pregunto siempre cuando me meten el abogado, les cambio y les digo, ubiquemos una figura que estemos, que tengamos conocimiento de algún tema,
o algún otro, solo nos ayuda a enriquecer para que nuestra asesoría sea mejor. Pero en ningún momento tú decir, yo como notario, mire, váyase a este régimen, sobre este régimen, mejor quédese con el contribuyente o mejor pásese para... No puedo. Yo le voy a asesorar y él tiene que buscar el contador que va a manejar la sociedad. Entonces, la figura del contador, ¿qué le va a recomendar a este? Yo tengo una empresa donde cuando hacemos alguna actividad, le digo, ay, me manda a Javi, le digo, ay, me manda a Javi, y con Javi platicamos, entonces ya, ¿qué van a hacer? Esto. Y normalmente los contadores tienen el manejo de la mayoría de la empresa. Entonces, cuando ya hablo con él, entonces voy a hacer esto. Sí, está bien, porque me conviene para esto. Yo tengo que hablar con la persona que tiene el conocimiento para poder asesorar a mi cliente. Mire, esto y esto vamos a hacer porque le conviene más esto y esto. Si es un nuevo cliente, tú no vas a venir y decirle, lo voy a inscribir a este régimen, a este. No, tú le vas a dar la asesoría y que este haga su investigación propia para asegurar la empresa. Ahora solo antes para darle el tema al siguiente y sigo platicando. Los que quieran retirarse de clase, se pueden retirarse y entonces es plática nada más. Los veo el día jueves. Ahora tengo otra pregunta. René, cuéntame. Sí, licenciada, era respecto al tema que estaban tocando. Básicamente yo creo que zapato a tu zapatero, ¿no? El perito, en este caso, la pregunta que lanzó el compañero, los notarios no deberían de hacer ese tipo de asesoría porque ellos desconocen, salvo que sea el perito contador en sus inicios y o que sea auditor, contador público y auditor, y que también sea notario. Ahí sí pienso yo que podría ser porque tiene el conocimiento de todo eso, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que la respuesta debería ser de que el perito contador o el contador, perdón, el contador de la empresa es quien debe de asesorar al cliente. Y entonces el notario ya debe proceder a hacer nada más las inscripciones, escrituras, etcétera, ¿verdad? Ok, ahora te voy a contar, nada más aportando un poquito tu comentario, René. Créanme que a veces he encontrado contadores que cuando las personas me dicen, es que el contador me dijo que como él sabe de derecho, porque como llevan como dos clases de derecho, y entonces los contadores se creen abogados. Y entonces ahí se van a topar que los contadores se creen abogados. Y si hay un contador aquí, con el respeto que se lleve, pero dice, es que en la universidad lleve derecho. Yo llevé comercio, yo sé eso. Ellos no son abogados. Y en la misma figura le respondería a ustedes. No puedo, yo llevo ejemplo, yo, notaria, yo no puedo entrar a hablar de temas tributarios porque yo no sé, para decirles que todavía no entiendo qué régimen me metí, solo hago mis obligaciones y mi contadora cada vez que viene me hace la explicación y me vuelvo a quedar en las mismas, pero yo sé que voy al día porque no tengo nada de omisos, porque ella viene y me dice, ya le hice esto, y fíjese que le hice esto, tengo que traerle factura, yo soy de la opción de que le pregunto, y quiere facturas impresas. No, Lita, ya no se usa eso, yo ya no pido las facturas. No, hombre, y yo, ay Dios, yo quiero el papel. Yo necesito todavía tener como todas mis facturas en orden como para decir que tengo orden mis facturas. Me dice, no, hombre, yo les hago todo y ella me hace todo. Entonces, cuando viene y me explica, hay temas contables que uno no puede entrar a cometer. Entonces, ahí viene la afinidad con otras carreras donde ustedes pudieran recomendar a un contador porque es su amigo, lo que hacen los médicos, ¿verdad? Ah, yo soy médico ginecología. Ay, sí, pero mira, según tu panel hormonal, deberías ir con un dermatólogo. Te recomienda tal. Estoy en un cirujano, un neurólogo, ve con un no sé qué. Entonces, ellos mismos les recomiendan. Así deberíamos nosotros también utilizar nuestra carrera. Fíjese que en temas contables no le puedo apoyar, pero lo puedo referir a esta firma de auditores para que estos conozcan su proceso. Así que de todo encontramos. Victoria de Rosario. Fíjese que aquí como para ampliarle al compañero que preguntó Byron, ahorita las sociedades anónimas están dos clases, ¿verdad? Se pueden físicas y se pueden electrónicas. Entonces, las electrónicas, nosotros todo lo mandamos electrónico. Entonces, el primer paso que entran las electrónicas es a SAT.
SAT revisa contador y si están actualizados datos, y en ese formulario del registro mercantil electrónico no hay mucho que llenar de datos de contables, ¿verdad? Ahí solo le preguntan a uno si es pequeño contribuyente o no, porque hay dos opciones. Entonces, uno solo marca esas opciones y automáticamente pues lo deja pasar al siguiente paso. Entonces, aquí hasta donde el notario puede como asesorar al cliente es, pues lo único es hablar con el contador y decirle, mire, al final de la que la sociedad quede inscrita en el registro mercantil, le mandan el link de la SAT al representante legal y de ahí es donde lo llena el representante legal. Entonces, ya el contador del representante legal es el que entra para llenar todo lo demás que se necesita para que quede constituido el RTU de la sociedad anónima. Entonces, en sí, el notario, pues, no casi que lo va a dejar en el aire ahorita, pues, en la actualidad, porque ya es otro tipo de trámite al cliente, ¿verdad? Ajá, pero antes sí era diferente, ¿verdad? Porque antes sí había que llevar los expedientes físicos a SAT, llenar formulario, y eso solo lo podía hacer a veces el representante legal o el notario o el gestor, ¿verdad? Si yo mal recuerdo. Pero en la actualidad, pues ya no, ¿verdad? Ahorita todo tiene relación, entonces ahorita entra todo junto y lo que se le entrega al cliente para que el cliente pueda hacer su ¿cómo se llama? Su RTU, inscribir su RTU en la SAT, es la sociedad, las patentes, y el recibo de luz para que el cliente siga con el trámite, pero ese trámite ya lo hace el contador, ya no lo hace el notario, pues porque el notario ya no tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Mira, Victoria, aprovechando a tu comentario, solo le agregaría que yo tengo un capital y voy a montar una empresa, yo lo que necesito es un buen contador y un buen notario, o un buen abogado. ¿Por qué? Esas dos figuras son las que necesito principalmente para montar una empresa. Después necesito un administrador y así me voy hasta contratar todo el personal necesario. Y aparte a eso, a lo que estás manifestando, que yo como empresario eso necesito, además de todo esto, como tú dices, la actualidad va cambiando mucho y va haciendo. Pero algo que sí te voy a contar que es triste. Cada vez está relegando la actividad del notario. Y esto conlleva, por supuesto, menos trabajo. Y entonces, a menos trabajo, menos oportunidad y menos paga. Entonces, son las cosas con que peleo con SAT, así que aprovechando que estaba Byron aquí, hasta después de pasar mi reclamo. Sí, no porque, si está, los notarios estaban alegando por los traspasos. ¿Ah? Por los traspasos electrónicos, los notarios estaban diciendo que mucho trabajo se les estaba poniendo. Entonces, sí, así como hay notarios que quieren pedir, como usted que dice que se está escaseando el trabajo, hay notarios que rechazan el trabajo porque es mucho trabajo el hecho de venir y hacer los traspasos electrónicos. Ah, te dice, voy a contar una opción. Ajá. Mira, en el traspaso electrónico no creo que sea mucho trabajo, es práctico. Lo que lleva es tanto, pero para lo poco que se puede cobrar. Eso es muy poco lo que se puede cobrar por lo que se realiza. Pero ahí sí que cada quien, y depende, como les vuelvo a decir, a dónde nos lleve la carrera para la especialidad o para lo que más nos vayamos dedicando, pero de todo tenemos que ir informándonos, ¿verdad? José Luis Tarico, platiquemos y nos vamos. Ya para terminar, yo lo que pienso es que asignarle algún régimen de RTU a una sociedad anónima como notario no la tenemos muy complicado porque nosotros nos guiamos por las normas y en las normas se especifican bien a qué cantidad tiene que superar para asignarle el RTU o pequeño contribuyente. Entonces de ahí no hay pierde. ¿Y si necesita un contador? Sí, es necesario, pero ellos ya tienen su propio chance, que es sacar activos, pasivos y todo lo que es, eso ya es de contador. Ahora nosotros como notario no nos es difícil asignarle qué régimen, no requiere gran ciencia. Sí, fíjate que cuando yo me acababa de graduar, para poderme inscribir y todo, me dije,
como dices tú, me fui a la ley, entonces ¿a qué me inscribo? Porque me hablan de tres regímenes, ¿y a qué me voy a meter? Y dije, no, pequeño contribuyente, porque mi cantidad todavía no es, y así me inscribí como recién graduada, pequeño contribuyente, porque dije, ahorita que llegue la cantidad para declarar mensualmente, para declarar, mejor me voy con las declaraciones de pequeño contribuyente, y así fue modificando el estatus hasta que uno va aprendiendo. Entonces, como tú dices, no tuve que ir donde un contador para que me dijera sobre qué régimen, sino que únicamente fui a la ley. Pero después de ahí, cuando ya se me complicaban, ya me pasé a una contadora y saber qué hará ella, pero... No, todo me ya se cambió de régimen, ¿verdad, Ligda? Sí, ahora estoy en otro régimen. Eso. Pero no es, no es alegre. Paga mucho uno. Es más bonito cuando es un pequeño. Ah, pero miren la cuenta en el banco. Miren, cuando uno está como pequeño contribuyente es bien práctico hasta para llevar la contabilidad. Yo la llevaba. Yo hacía mi declaración mensual, tengo impresa mis hojas, tenía mi libro en orden, llevaba todas mis facturas, las no anuladas, la fecha de emisión hasta cuando tenía, cuando me pasé a FEL, que fue en las primeras de FEL, me pasé a FEL, todas en orden, nuevos registros, mis carpetas, yo tenía un orden. Después, cuando me dijeron, mira, tienes que hacer otro régimen, ahí comenzó mi dolor de cabeza. Pero es porque yo no he puesto interés en aprender. Pero como dice José Luis Tabico, leyendo, analizando la normativa y profundizando, tal vez pudiera saber yo muy bien todas las clases. Así que hay forma de hacerlo, pero pues creo que uno se comienza como, ay, que lo haga alguien. Es más sencillo, licenciada, que nos lo haga el contador. Sí, es más sencillo. Ella sabe, sí. Sí, exactamente. Ella mira, mire, hice esto, esto, esto. Yo solo sé que me devuelven y yo estoy tranquila. Yo solo tengo que hacer la presentación y ya. A mí no me devuelven nada, Bayro. Solamente me dan crédito. Ok, según la mano levantada, tengo a dos. Voy a ver, solo ver quién. Bueno. Dime, José Alfonso Junior. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, con la tecnología ahora podríamos hacer lo que hacen los contadores, hacer el trabajo de ellos, pero aprendamos a hacérselos así, les quitamos también el chance. Como ellos no lo quitan a nosotros. Es que de veras, yo tenía una empresa que me decía. Yo tenía una empresa que me mandaba a su contador y decía, licenciada, yo sé, eso no es así. Y decía, entonces, ¿sabe qué? Vaya, hágalo y ahí viene. Ahí le dice a don Carlos si lo hizo o no lo hizo. Decía, porque él me quería decir cómo hacerlo. Yo, uno se pone hasta amnesia, ¿verdad? No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y uno decía, ojalá que se lo rechacen, decía uno. Y no sea que por mala suerte pase. Pero es cosas que vamos aprendiendo en el camino. Pero, por supuesto, pilas, aprendamos, nutrándonos, metámonos de información, es de estar constante en todas las actualizaciones, ¿ok? Selvin, dime. Yo vi que alguien me escribió que tenía una duda, pero no sé si todavía está en clase aquí. Dime, bueno, dos cosas, licenciada, wow, me voy con una clase de que me quedo no solo en expectativa de que, wow, yo creo que voy a tener que aprender un poco de contaduría, pero también este que, wow, hay poco más, así que gracias. Y solo esto, déjenme mostrar, este es el libro que usted está usando. No, solo levántalo un poquito, la parte de abajo. Ah, tú tienes la novena edición, yo tengo la anterior, es la diferencia. Oh, entonces, pero estoy en casi lo mismo. Estás en lo mismo, ajá, sí. Ah, es que yo compré... Solo es la diferencia de la edición, por lo que estaba, que vieras ahí abajo, ajá. Es que yo lo compré para más adelante, pero ya vi que ahorita es más adelante, entonces, gracias.
Dios me la bendiga, licenciada. Gracias, yo me retiro, pero que Dios Recuérdense que, como les vuelvo a repetir, en el 3 van a haber jurisdicción voluntaria, comiencen a juntar ya su libro, y en el 4 van a haber contrataciones, pero desde ya comienzan a verlo, cada vez va a ser más. Y cada vez es más de información, así que paciencia, pero ya vamos. Gracias, Licta, muy fina. Ya se van a librar de mí, ya se van a librar de mí. Pero usted da tu notariado 3. Yo quisiera, pero no sé si me van a dar notariado 3, que yo siempre doy notariado 1 y 2. Vamos a pedir si me van a dar 3. Vamos ojalá a pedir que sí, especial porque para Navidad, que el otro año va a estar alegre, hay que ir presencial, hay que ir presencial. El otro año ya nos miramos ahí en clase, ahí me saludan, no me van a pasar empujando ahí, ahí está la licenciada. Y como no me da clase, la voy a empujar. Okay. Contactos alumnos dicta. Sí, fíjese que por eso me gusta mucho el verles, porque sí los reconoce uno en la calle, créanme que sí. Obviamente cuando me miren que soy ahí morenita y chiquita, pues van a decir, esta licenciada no se parece, va, porque solo ven mi rostro. Pero sí, todos nos encontramos, nos vemos y ahí vemos las características. Poco a poco vamos a ir retomando a lo presencial. Ya el otro año los miro allá en la universidad. Y no vas a terminar, pues, Byron, tienes que terminar. A lo mejor si es virtual, ¿no? No. Ya no, porque ahora sí voy a poder decir, a las 5:40 cierren esa puerta y ya no me la vuelvan a abrir hasta las 7 de la noche. Entonces, y segundo, cuando esté Lita, platicando, cuando vea que alguien esté platicando, ya vos puedes decir, la de blusa blanca, que me conteste. Ay, no, es bonito. Presencia. Nos va a sacar, en vez de decir no. La de blusa blanca, sálgase. La de blusa blanca, pues salga, voy a platicar allá afuera, lo voy a decir. Sí, bueno, ¿alguien más tiene duda o nos vamos? Carlos Raúl. Sí, licenciada, buenas noches. Dice que tenía una consulta, pero no sé si me podría quedar conectado de último para hacértela. Ah, va, está bueno. Va, pues gracias. Que tengan todos una buena noche, que descansen. Los veo el jueves, estudien, por favor. Buenas noches.